Bon dia. Comença avui un nou espai a Ràdio Sant Feliu. Es tracta de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, de dilluns a dijous, comentarem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de febrer. Avui dilluns és el torn del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Javier Molina, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Javier. Bon dia, i primer de tot m'agradaria felicitar-vos en el vostre 43 aniversari, que sabem tots que ha hagut una parada tècnica, no?, a la ràdio. Però ja estem de tornada. Que tornem amb molta força i amb molta empenta, i esperem que sigui un moment especial, i crec que tocava, que és de rebut, a nivell de felicitar-vos. Moltes gràcies, Javier, i a part tu és la persona que inaugura aquest nou espai de Ràdio Sant Feliu, Mirada Política, que com dèiem, el que anirem a fer és a comentar els principals temes sorgits al rell del ple del mes de febrer. La setmana després, de dilluns a dijous, vindran regidors i regidores dels grups polítics amb representació municipal per comentar aquests temes. Doncs, Javier, comencem parlant d'aquesta sessió plenària de febrer que es va celebrar, com dèiem, el dijous 29, que va començar, com és habitual, amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la jurista i coordinadora del projecte Dones Mentores, de la Lores López. Una denúncia, Javier, que encara té més rellevància, ja que aquest divendres es celebra el dia 8 de març, oi? Sí, m'agradaria que fos per aquest tema, però lamentablement, jo des que soc regidor, cada mes hemos tenido este punto, ¿no? Y cada vez parece más candente, ¿no? Es un tema que yo diría que está erradicado, es una lacra, y creo que hay que concienciar a la ciudadanía, y San Feliu en esto es pionera, y creo que es una de las ciudades que lo tiene interiorizado, y antes de empezar cada pleno intentamos dar voz a aquellas personas y a estas circunstancias que no deberían darse, ¿no? Es decir, la violencia de género, la violencia machista, la violencia, bueno, al final vicaria, lo que queramos llamarle, pero al final es una realidad, y una realidad que esperemos que algún día tengamos la suerte de que no aparezca dentro del orden del día, pero no por nada, sino porque ya no exista. Un dels temes més destacats d'aquest ple va ser la cessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.560 metres quadrats al costat del Palau d'Esports Juan Carlos Navarro, on es construirà el nou CAP Rambla Sant Feliu. Bueno, por fin. Como empezó la alcaldesa, Lourdes Borrell, ya comentó que este pleno era un pleno realmente importante para la ciudad de Sant Feliu. En él se llevaban dos puntos muy importantes. Uno era este y otro era la cesión de los espacios de Adif a la ciudad. En este punto conseguimos llegar ya a un acuerdo con la Generalitat, porque hasta ahora no se ha podido llevar, porque ya la Generalitat, cuando entramos al gobierno, ya nos dijeron que querían modificaciones respecto a la primera intención, porque había una primera propuesta en la cual les obligaban a pasar por debajo de las pistas del baloncesto del Juan Carlos Navarro las ambulancias, y para ellos era un problema. Nos pidieron alejar la primera cesión que hubo, que se hizo por decreto en el 22, por un decreto de alcaldía, no les iba bien para el proyecto. Nos pidió alejarnos un poco del centro, bueno, del centro deportivo. Nosotros fuimos a ver al conseller Balcells, que fue incluso la regidora de Comú Podemos, que fue Lidia Muñoz, y se invitó a los demás, pero solo pudo ir ella, y allí se quedó tipificado y se explicó que era necesario para ellos poder cambiar el proyecto, la ubicación. Y al final hemos llegado ya al punto de equilibrio en el cual hemos movido un poco el espacio para que estén más cómodos, y ya conseguimos que el nuevo CAP Ramblas, que se podrá trasladar, y dentro de él habrá un CAS y un CUAP. Pero aparte, la segunda parte, que tampoco estaba negociada hasta este momento, es la negociación de qué pasará después del espacio que ocupa actualmente el CAP Ramblas. Y nosotros estamos ya reclamando a nivel patrimonial que ese espacio sea para la ciudad y no se lo quede la Generalitat o el Instituto de la Seguridad Social, quien sea, sino que sea revertido para la ciudad. Ho comentaves tu també, Javier, aquest segon tema important que va ser l'aprovació per unanimitat del conveni entre l'ADIF i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu d'integració del ferrocarril. Era l'altre tema també important, no?, de la sessió. Bueno, pues esto sí que es, aquí sí que nos tenemos que, de,
que sentir orgullosos de un trabajo hecho por todos los equipos de gobierno desde hace, bueno, muchas legislaturas. Hemos llegado a este punto en el cual pensar que este convenio significa para la ciudad llegar a ahorrarnos entre 17 y 20 millones de euros, porque es una cesión que tiene un coste, y al final hemos llegado a un coste gratuito con Adif. Eso demuestra la buena voluntad que ha habido por parte del Ministerio en este caso, y por parte del Ayuntamiento, de llegar a puntos de acuerdo. Y para la ciudad significará que podrá tirar adelante el proyecto de una manera más holgada, porque financieramente será más sostenible. A nosotros esto nos permite también que podamos tener el espacio al día siguiente de que el soterramiento esté preparado para poder hacer el proyecto Rambla, que quedó aprobado en un proceso participativo hace un año, hace año y medio, y creo que es una oportunidad muy importante para la ciudadanía y para la ciudad en este caso. Uh-huh. Repassem altres mocions d'àmbit local, per exemple, la proposta del grup polític Viva Sant Feliu, que parlava de l'aplicació de la llei 7/2023 de protecció dels drets i benestars animals de Sant Feliu, que va quedar rebutjada, perquè va rebre els vots contraris de l'equip de govern. Per què vau rebutjar aquesta moció? Bueno, es que hay una moción en la cual te dice que no se cumple la ley. Yo creo que no tiene sentido. Nosotros estamos cumpliendo la ley. Tenemos una ordenanza pionera también que se fue aprobada, donde el PSC en este caso, como fuerza en la mayoría de la oposición, ya hizo 30 enmiendas en su momento y fueron aceptadas la mayoría. Pero claro, el único problema que existe ahora es que es una ley que se aprobó en julio del año pasado y que, como todos sabemos, los presupuestos del Estado no se han aprobado todavía, ni los de la Generalitat. ¿Qué sucede en este momento? Que hay que dotar las leyes. Si no se dotan, no sirven, realmente no se pueden echar para adelante. Nosotros estamos esperando que se doten. Pero nosotros ya hemos avanzado con una regiduría de bienestar animal y hemos avanzado con una serie de cosas que están ya presupuestadas, que podemos hacer. Pero evidentemente, hasta que no veamos la dotación del Estado, no podemos impulsarla al 100%. Pero decir que no cumplimos una ley, pues estaríamos hablando que, bueno, no tiene ningún sentido. Yo creo que es una moción sin sentido. Uh-huh. També es va aprovar la moció de la ciutadania referent als plataners d'ombra, això estava clar, no?, perquè era una reivindicació de la ciutadania, i també es va aprovar, amb el suport de tots els grups, la proposta presentada en aquest cas per Sant Feliu en Comú Podem per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera i per a la implantació del cicle integral d'aigua. L'Ajuntament ha publicat un banc municipal, no?, on es recullen totes les provisions, per exemple, els recs dels camps de futbol, l'ús de les dutxes dels esports de competició de dilluns a divendres. És important conscienciar a la població de Sant Feliu, malgrat que nosaltres no som de les poblacions que gastem més aigua, eh? Estem per sota de la mitjana, que és dels 200 litres per metre quadrat. Nosotros... Per habitant. Sant Feliu, precisament, és un exemple de ahorro de agua. Nos dicen en todos los índices, nos dicen que somos una ciudad concienciada. En el máximo de, digamos, ahora estamos en la alerta 1 del plan de sequera. Cuando llegásemos al 3, estaríamos hablando de 160 litros por persona y día. En este momento son 200. Nosotros estamos en un consumo de 140 y pico. Sí. Por lo cual, hay que decir que el esfuerzo y la concienciación de esta ciudad es admirable. Pero no solo así, que el Ayuntamiento ha querido ir un paso más. Y el tema, como bien has dicho, de las duchas de los centros deportivos, esto es un paso más que ha hecho el Ayuntamiento para concienciar a la ciudadanía, que entre semana no puedan ser utilizadas, ¿no? Realmente creemos que es un momento complicado, es un momento que hay que reclamar desde los ayuntamientos y desde el mundo local, que la Generalitat impulse un plan hidráulico de país, en donde yo creo que con el nuevo presupuesto esperemos que esté reflejado, y entiendo que llevamos unos años de enredimiento en las políticas hidráulicas del país, y es algo que ahora mismo, claro, por un momento coyuntural que podrá ser estructural si seguimos estando de esta manera, pues tenemos que tomar decisiones, y las decisiones también tienen que ser de cada persona, ¿no? Y hay que concienciar que es lo importante, que es un litro de agua en este momento. Una altra moció també presentada el passat dijous al ple de febrer, conjunta, presentada per vosaltres i per també Sant Feliu en Comú Podem, era de suport a la pagesia, on insta el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària i uns preus justos als productors. Es básico. El problema aquí se ha querido politizar a nivel estatal por partidos de ultraderecha, sobre todo por un tema de, bueno, al final siempre de erosión al gobierno. Yo creo que aquí nosotros lo que estamos diciendo es, oye, por favor, a los agricultores, a la pagesía, que son las personas que se dedican a cultivar el campo,
facilitemos todo lo posible para que se puedan ganar la vida, porque al final realmente no seremos competitivos y traeremos productos de fuera con diferentes, con diferentes estándares de calidad y sabiendo que utilizan pesticidas que aquí están prohibidos. ¿Qué sucede? Nosotros creemos que en la cadena hay mucho margen y hay quien se queda todos los beneficios. Y realmente quien produce está siendo oprimido en este momento. Y nosotros tenemos que luchar para que, bueno, todos, es decir, desde concienciar que hay que, quien trabaja tiene que tener una libertad económica suficiente para poder seguir trabajando el campo, ¿no? Y en este caso creo que hay que apoyarlos, evidentemente. Es va aprovar per unanimitat també al ple, a l'àrea ja de territori, transició ecològica i planejament, concedir una subvenció, en aquest cas de 24.000 euros, a l'entitat cooperativa de treballadores La Rural Can Ferriol, per impulsar l'activació de Can Ferriol, que és una finca, no?, agroecològica, sí, que és referent a Sant Feliu. Sí, la verdad es que aquí nosotros realmente es una subvención que nos viene de fuera, de una entidad supramunicipal, y lo que hacemos es de puente, ¿no? Nosotros le concedemos un dinero que nos llega porque es una cooperativa que funciona, que está haciendo una labor encomiable, y nosotros lo único que esperamos es que siga con esa labor y que pueda ser un ejemplo para que otras cooperativas puedan instalarse dentro de los, en este caso de Cursolola o de lo que sería el parque agrario. Solo decir que realmente todas estas iniciativas tienen que ser apoyadas desde el mundo local y sobre todo del mundo supramunicipal, que es al final que tiene las competencias. I Javier, també com a regidor d'Hisenda, en aquest cas al ple vas explicar la liquidació del pressupost de l'exercici 2023. Quins serien els punts més destacats? Bueno, a ver, lo que ya comentamos, que era un donar comptes, que en realidad haremos un debate, porque incluso por problemas técnicos llegó después de la convocatoria del pleno el decreto, porque hasta el día 1 de marzo se permite la aprobación. Solo decir que hemos podido salvar la liquidación con los datos que teníamos a mediados de año. Hemos podido salvar los datos económicos y no seremos intervenidos. Y eso hay que decir que es positivo, y sobre todo en un momento tan importante como el actual, en el que si hubiéramos sido intervenidos durante 3 años no podríamos invertir y teníamos el soterramiento por delante. Hemos salvado todos los ratios en este momento, excepto uno, que es el periodo medio de pago, pues muy justito, que no es importante, pero es un tema que se debatirá más adelante. Pero decir que el Stalvinet, que es uno de los ratios más importantes, que a mitad del mandato nos encontramos que ya había un informe de intervención que nos decía que íbamos a ser intervenidos, que estaba en negativo, y que esto ya nos tiene que tener un plan de saneamiento el ayuntamiento, ya no se han conseguimos darle la vuelta. Y no es porque en los últimos 6 meses, básicamente el ejercicio fue en los últimos 3 meses, hubiera mayores ingresos, no, porque ya lo explicaremos más adelante, pero realmente todo viene por una reducción del gasto por parte del equipo de gobierno de más de 1 millón de euros. Es decir, el informe económico ya nos dice que ese cambio, que se revierte económicamente la situación del ayuntamiento, no por un mayor ingreso, sino porque este equipo de gobierno concienciado hizo los deberes y contuvo el gasto en 1 millón de euros. Y esto ha hecho que salgamos con resultado positivo, que salgamos con un Stalvinet en positivo, y bueno, que son los ratios más importantes para conseguir la solvencia de este ayuntamiento. No obstante, decir que no todo es maravilloso, y es verdad que arrastramos una serie de deudas que ya enumeraré en su momento, superiores incluso al rumor en que tenemos actualmente, de facturas no contabilizadas del anterior, ¿no?, que ya los explicaremos, y supongo en el debate los podré explicar, porque ya son facturas que no fueron introducidas en el sistema, pero que las tenemos que pagar, que tenemos que asumir esa, que evidentemente la responsabilidad de este gobierno es asumir cualquier deuda que se haya generado, aunque no sea nuestra. Una cosa més que volia comentar és les declaracions d'especial interès o d'utilitat municipal de les obres de reforma interior de l'escenari del Teatre de la Seu, per exemple, de l'entitat Casino Sant Filuenc, el seu immoble, de les obres de l'Institut Olorda, de les obres de l'Institut Martí Daut, que es van aprovar també per unanimitat, no? Aquesta utilitat municipal de les obres de reforma i tal, què vol dir exactament? Bueno, aquí hay dos apartados. Aquí hay una novedad,
que aparece en este pleno, por primera vez, se aprobó con este equipo de gobierno, dentro de las bonificaciones en el IBI, las entidades consideradas BECIL, es decir, históricas, patrimoniales históricas de esta ciudad, se le puede eximir hasta un máximo de un 95% de su IBI. Actualmente lo que se hacía, de una manera complicada, era subvencionarle ese IBI. Nosotros creemos que no hay que subvencionar el IBI, sino que hay que, bueno, pues en todo caso es reducirle el pago de ese IBI, porque las subvenciones después se tienen que justificar y es un problema, porque muchas veces era un problema y teníamos problemas, bueno, era difícil justificable, ¿no? Hemos cambiado y hemos decidido que lo mejor es que eximirle del pago, porque, bueno, porque ya tienen un patrimonio que tienen que mantener y creemos que es necesario que tenemos que colaborar con estas entidades. Tampoco hablamos de muchas entidades en esta ciudad, hablamos de cuatro contadas, ¿eh? No hablamos de muchas más. En este caso sería el primer punto, que era un 95%, y lo demás es una forma de fomentar el patrimonio de la ciudad, es pues hay como una tabla de valores en la cual se dice según el tipo de obras y según la entidad en la cual se puede eximir del pago de la obra, es decir, subvencionar también parte, subvencionar, no sé, bueno, una reducción del pago, y en este caso unas fueron de un 50%, como son la del centro parroquial, en este caso, y las demás, que son las escuelas, un 95%, porque hay un convenio con la Generalitat en el cual cualquier tipo de obras llegaríamos a pagar, a eximir el 95%. Creemos que cualquier obra de todo tipo de educativo o cultural debe ser fomentada por el ayuntamiento y no que no sea algo contributivo para, bueno, al final creemos que es algo positivo para toda la ciudadanía. I ja, per últim, entre les mocions d'àmbit general, el grup municipal Vox va proposar al ple una declaració institucional amb motiu de l'assassinat de dos guàrdies civils en acte de servei contra el narcotràfic. I per la seva banda, el grup municipal del Partit dels Socialistes va proposar una moció d'adhesió del condol de la Federació de Municipis de Catalunya per aquests dos guàrdies civils morts. Tal com estableix l'article 40 del reglament orgànic municipal vigent, quan dos grups o diversos grups plantegen a la mateixa sessió mocions sobre la mateixa qüestió, només s'inclou a l'ordre del dia la primera i l'altra es tracta com a esmena a la totalitat. Finalment, el regidor de Vox va acceptar el text alternatiu. Podeu explicar això? Què passa quan dos grups presenten una moció que suposo que passarà més d'un cop, no? Sí, és algo habitual. En realitat és quan, bueno, se presenta una moció i hi ha otro grup que cree, discrepa básicamente en el fondo y en la forma y cree que no puede llegar a un acuerdo, pues presenta un texto alternativo. En este caso, Vox presentó una moción que, bueno, que evidentemente... Pero la finalidad era la mateixa, ¿no? Sí, pero el redactado era diferente. Uh-huh. Era, a ver, era bastante más, bueno, más rudo, más duro, ¿no? En el redactado nosotros lo que hicimos es irnos a la Federación de Municipios de Cataluña, la FMC, y cogimos la que se aprobaban por todos los grupos. Y fue aprobada por todos los grupos del ámbito, en este caso, de ese ámbito, y la llevamos a, que era de consenso, la llevamos al pleno, y ahí salió, bueno, y Vox se adhirió a esta moción, que era mucho más institucional, la otra era más de parte. Nosotros creemos que en un tema como la Guardia Civil, como los cuerpos de seguridad del Estado, tiene que ser algo institucional y no de parte de un partido político. Uh-huh. Entendemos que tiene que ser más genérica. Uh-huh. Molt bé, doncs moltes gràcies, Javier Molina, per estrenar aquest espai de mirada política i ens tornem a veure d'aquí un mes per comentar el proper ple, en aquest cas ja serà del mes de març. Moltes gràcies. No, a vostès, a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres també. Demà serà, recordar-vos que demà serà el torn dels portaveus d'Esquerra Republicana i de Sant Feliu en Comú Podem. Bon dia.